Y aquí en Despierta le informamos también del asesinato a balazos de un automovilista mientras circulaba por el bajo puente de Calzada San Antonio Abad y Fray Servando, esto en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc. Los agresores escaparon. Aquí las imágenes exclusivas de esta huida. Es un trabajo de mi compañero Antonio Nieto. Estas son imágenes exclusivas de la huida de cuatro sicarios que asesinaron el lunes a un supuesto trabajador de una compañía telefónica en San Antonio Abad. Segundos después de cometer el crimen, los asesinos escaparon en dos motocicletas. Cámaras del C2 los captaron saliendo del bajo puente de San Antonio Abad, rumbo a Fray Servando, en la colonia Tránsito. Más tarde, las motocicletas fueron grabadas cuando enfilaban a toda velocidad por Fray Servando y Xocongo. Pese a que el tránsito vehicular estaba totalmente parado, los pistoleros se subieron al camellón y esquivaron coches para seguir su camino. Fueron observados por última vez sobre Calzada de la Viga, donde giran hacia Callejón de San Antonio Abad, en la misma colonia. Según las investigaciones de la policía y la Fiscalía Capitalina, es una moto KTM 390 blanca y una FZ azul. Uno de los sicarios fue dejado en una vecindad de la calle Topacio, mientras el conductor de la moto azul huyó sobre Avenida del Taller hacia la Gustavo Madero. El de la moto blanca dejó a su cómplice en Callejón de San Antonio Abad y Topacio, y de ahí se fue hacia el sur. La víctima es Ezequiel, de 53 años de edad, y quien aparentemente laboraba en una empresa de telefonía. Las indagatorias señalan que fue un ataque directo, pero no se sabe el motivo. Una mujer y un taxista que iban en otro coche fueron lesionados por rozones de bala y ya declararon ante las autoridades. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un sospechoso frente al 26 de la calle Buentono, en el centro, quien tenía un arma de fuego. Al parecer, estaba en una de las vecindades donde uno de los sospechosos fue dejado. Antonio Nieto, Noticieros Televisa.